Cultivate somos los líderes de una secta y tendremos que captar adeptos de esta manera. Para jugar a Cultivate, cada jugador tendrá un tablerillo que, ojo, tiene dos lados diferentes que podemos poner por el lado que queramos, quizá después de ver la agenda. Ahora hablamos de la agenda. Y precisamente una agenda. En esta agenda, es una tarjetilla grande, escogeremos un personaje. Tengo aquí a Iker Mármol, que es el líder de esta secta. Y cada agenda tiene como tres. Bueno, tiene, cada tarjeta tiene como tres agendas para escoger una. Podemos escoger la que queramos. Por ejemplo, voy a escoger el equipo de luces, que me da un valor de 10 puntos, 10 puntos adicionales, si cumplo el requisito, que es tener en mi campamento, fijaos, la primera fila y la primera columna, menos esto, es decir, estos 7, con un tipo de persona de color azul, que es esta. Podría haber escogido cualquiera de las otras. Para cumplir esta, por ejemplo, solo necesitaría uno rojo aquí, aquí, y uno morado aquí, aquí, pero me da 8 puntos. Y para cumplir esta, que me da 12, necesitaría 2 naranjas y 6 rosas. Puedo escoger el que yo quiera. He escogido este, que, como veis aquí, además nos lo indica, son académicos. Estos azules son académicos. Hay todo este tipo de personas, digamos, que podemos captar para la secta. Marcaremos con este Zacachip la agenda escogida y mezclaremos el mazo de cartas repartiendo 4 cartas a cada jugador, que es su mano inicial. Y luego tendremos todas los mipes de los tipos de personas que hay, pues separarlos o dejarlos mezclados como yo. El objetivo del juego es obtener más puntos que los demás, ser el mejor líder de secta cuando alguien complete su tablero. Cuando alguien complete su tablero, en cada hueco del campamento pondremos a uno de los meeples, y cuando esté completo, entonces se acaba la ronda y se termina la partida. Y os decía que podéis usar el lado que queráis, porque una vez que hayamos escogido agenda, pues ya veo que me puede interesar más, y este lado o el otro, que cambian, como veis, los colores para activar las bonificaciones especiales que están debajo y de las que hablamos a continuación. Bueno, el transcurso del juego es muy rápido. Realmente este juego tiene muy poquitas normas. Básicamente el turno es una acción de entre tres posibles, que son: uno, jugar una carta de nuestra mano. Simplemente jugamos la carta, la ejecutamos, la descartamos y robamos otra para recuperar las 4 cartas de la mano. Ya está, eso es la acción más típica. Ahora os enseño un poquito las cartas. Opción 2, podemos descartar todas las cartas que queramos de nuestra mano. Si no jugamos ninguna, descartamos 1, 2, 3 o las 4 y robamos el mismo número. Y opción 3, hacer un intercambio. Luego os detallo un poquito más el intercambio cuando veamos el tipo de persona. Bueno, ¿qué nos encontramos en las cartas? Básicamente, las cartas nos permiten, pues normalmente, agregar algún tipo de cultista, le llama el manual, de sectario, a nuestra secta. En este caso, pues añadimos un seguidor académico, que es azul, que es justo el que a mí me interesa para cumplir este objetivo, que no es obligatorio cumplirlo, pero me da muchos puntos. ¿Y cómo va esto? Bueno, simplemente cogemos uno de los meeples de la reserva y lo colocamos. Y estas son todas las normas del juego, básicamente, las reglas de colocación. Cuando colocamos un meeple, podemos colocarlo en la columna que queramos, pero siempre en el hueco más alto disponible. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí o aquí. No puedo ponerlo aquí porque este está libre, tendría que ser aquí. Si ya estuviese ocupado, si yo tuviese, por ejemplo, uno aquí, este azul podría ponerlo aquí, aquí, aquí o aquí. Puede darse el caso en algún momento en que haya huecos libres. Esto podría estar así. Pues este podría colocarlo aquí, aquí, aquí o aquí. No puedo colocarlo debajo porque sigue habiendo un hueco libre encima. Siempre lo más arriba posible. A medida que el juego transcurre, estos se van moviendo. Y hay una limitación, que es cuando llegamos a la última fila, bueno, se pueden ir moviendo, podemos ir colocando. Yo puedo llenar esto y ahora, a la hora de colocar al siguiente, podría colocarlo aquí. Pero hay una limitación con esto, que es solamente podemos colocar a un meeple de ese color. Yo no puedo poner esto así porque no corresponde con el color, entonces este no puedo ponerlo. Si pongo uno del color, esta opción está bloqueada, este está aquí asegurado, no nos lo pueden quitar, no se puede mover, se queda ahí. Y además, a partir de ahora, podemos activar esta habilidad, en este caso chantajear. Si consigo uno azul aquí, puedo activar esto. Si consigo uno naranja aquí, esto. Si consigo uno verde aquí, esto. Que cambian según el lado del tablero. Fijaos que esta distribución es válida, pero no cumplo mi objetivo. Bueno, mala suerte, igual me interesa más llenar que cumplir. Hay un tipo más especial de personaje, de persona, digamos, que son los agentes secretos. Estos valen como cualquier color. Se puede colocar en cualquier sitio, siguiendo las mismas normas. Y aquí se puede colocar, si esto estuviese lleno, se puede colocar, aunque no corresponda con el color, porque esto no tiene color, cuenta como cualquier color, por así decir. Pero estos son malos, nos quitan puntos, 4 puntos menos por cada uno que tengamos. Esto normalmente nos lo pondrán otros jugadores, aunque a veces tendremos que ponerlos nosotros. Eso sí, un tablero lleno no se considera completo mientras haya agentes de estos, porque se pueden mover o se pueden quitar. Bueno, ¿y qué más cosas hacen las cartas? Ahora que ya sabéis, voy a dejar este aquí. Ahora que ya sabéis cómo se colocan, ¿qué más hacen? Pues lo normal, como os decía, es colocar pues meeples de distintos tipos. Por ejemplo, ese colocaría uno azul, este colocaría uno amarillo. A veces nos permite escoger, pues gana un seguidor vagabundo, que sería naranja, o un seguidor activista, que sería verde, lo mismo. E incluso, pues podemos
convencer al seguidor de un rival, que es robar un seguidor de otro jugador, quitárselo y colocarlo en nuestra zona. Luego tenemos cartas como esta que nos permiten hacer un intercambio de un seguidor con otro jugador. Un intercambio. Ahora detallamos un pelín más los intercambios. Y luego hay unas cartas que son malas, que cuando robamos, repito, jugamos una carta, la ejecutamos y robamos para reponer. Si robamos una de estas de borde rojo, que estas al principio de la partida se ponen unas cuantas según queráis que la partida sea más larga o más corta, investigación encubierta se llama, si nos sale esta, al robar tenemos que ejecutarla inmediatamente, aunque ya hayamos jugado carta, es un inciso, y robamos otra para reponer. ¿Y qué hace esto? Pues inmediatamente colocamos un investigador en nuestro campamento, es decir, uno de estos, así que ojo porque estas son malas. Y luego tenemos algunas cartas como esta de usar influencia política, que es una carta para jugar en cualquier momento, que es la típica de bloqueo. Si alguien va a hacer algo que va contra mí y yo tengo esta en la mano, la juego y cancelo la acción. Bueno, pues poquito más queda, simplemente el tema del intercambio. Os decía que hay tres acciones posibles en el turno. Haremos una que es o jugar carta, ejecutamos, reponemos, o descartamos y reponemos, o bien hacemos un intercambio. Un intercambio es cambiar meeples que tengo aquí por otros de la reserva, y hay que respetar su valor, de manera que si yo cambio este azul, por ejemplo, bueno, el azul sí me interesa, pero si cambio este morado, este, que es un joven, vale un punto. Puedo cambiarlo por otro de un punto, como por ejemplo un vagabundo o un activista. O puedo cambiar dos por uno, por ejemplo, puedo cambiar estos dos jóvenes que valen un punto cada uno, dos puntos, por un académico. Pues quito dos y obtengo un académico, y ahora ya voy cumpliendo más el objetivo. Estos intercambios se pueden hacer como acción y siempre hay que respetar los valores. Puede ser uno por uno, varios por uno, si los que damos son de menor valor, en conjunto tiene que sumar, por supuesto, lo mismo que el total. Puede ser uno por varios, es decir, puedo quitar este que vale dos para coger dos de valor uno. E incluso podemos quitar agentes, esa manera de quitar agentes, investigadores. Si consigo quitar cuatro, por ejemplo, estos dos académicos, vale dos puntos cada uno, son cuatro puntos, puedo quitar estos cuatro para quitar este que vale menos cuatro. Y he vaciado mi campamento, pero al menos me he quitado un agente. Pues esa es la opción que me faltaba, la del intercambio. Y no tiene nada más, así vamos jugando hasta que alguien llene completamente su tablero. El jugador que lo llene completamente, hay una última ronda, bueno, el resto de jugadores tienen un último turno para que todos tengan el mismo número de turnos, y ese jugador que lo ha completado está a salvo, ya no le pueden mover el tablero, salvo que tenga agentes, que entonces sí. Y una vez terminada esa ronda extra, contamos los puntos. Obtenemos puntos por cada tipo de seguidor que tengamos, 3, 2, 1, menos 4, y si hemos cumplido la agenda, sumamos puntos. Y el que tenga más, habrá ganado. ¿Estáis preparados para demostrarlo? Cultívate.